Bienvenidos. Estoy muy emocionada porque tengo esta preciosura aquí que voy a preparar un riquísimo té para limpiar el hígado. A veces las manchas en la cara son producidas por muchos tóxicos en el hígado. Y el hígado de alguna manera nos habla, el cuerpo nos habla a través de que se aparecen enfermedades diferentes, pero la raíz de la enfermedad a veces está en el hígado. Esta fruta, verdura, no sé cómo realmente está catalogada. Véanla, qué preciosa. Y solamente vamos a estarla cortando a la mitad. La lavamos bien, no le quitamos nada porque lo que queremos es todos los nutrientes que nos va a dar y le vamos a echar unas poquitas hojitas de perejil. Y vamos a ocupar este té, lo vamos a tomar como agua durante el día para que nos limpie el hígado y los riñones. Así que ahora le voy a enseñar cómo cortarla para que tenga cuidado cómo usted lo hace porque no quiero que se corte. Es un poco dura para los que no la conocen. Vean, esta no está lavada, solo le voy a dar una lavadita para que asegurarme que no tenga tierra. Le abro cuando nosotros la estamos lavando, nos aseguramos que le abrimos las hojitas así para vea que esté bien limpiecita, porque toda el agua que nos dé nos la vamos a tomar. Así es que vamos a poner el cuchillo aquí. Vamos a enterrarlo suavemente y después la llevamos hacia abajo. Y ahí está. Si la vamos a consumir en una ensalada o algo, entonces sí le cortamos estas hojitas, le cortamos aquí. Y cocemos solo el corazón. Es muy rico. Todo esto se come. Pero yo ahora lo que quiero es el agua. Quiero la infusión de esta fruta, de esta verdura. Porque quiero desintoxicar mi hígado y mis riñones, que es muy importante en la parte. Es funcional en nuestro cuerpo. Son el laboratorio, en los que nos cuidan, los que nos limpian de toda enfermedad. Así que tenemos que cuidarla. Bueno, ya tenemos listo. Ahora lo llevamos a la olla y lo vamos a poner en 2 litros de agua y nos lo vamos a tomar en un día. Así que si usted quiere hacer algo, haga el doble o hágalo todos los días. Y ya que el agua está hirviendo, usted lo lleva al agua con el perejil, ya yo lo tengo hirviendo aquí. Como podrán ver, lo llevo ahora. Ahí está. Ya lo tengo hirviendo. Y ya mismo va a estar. El perejil se lo eché al último porque la alcachofa es dura. No es blandita y el perejil rapidito es un par de minutos, él suelta todos los ingredientes que nos va a dar. Quiero probarlo porque ya rato que lo tengo hirviendo, a ver si ya tiene el sabor. Es un poquito amargo. Le pueden poner miel si es que ustedes no pueden tomar, pero yo les sugiero que nunca agreguen endulzantes, aunque sean buenos, a los tés que son para desintoxicar. Yo lo he dejado por 15 minutos para que asegurarme que me suelta todos los ingredientes, todos los nutrientes que necesitamos. Los ingredientes son estos, los nutrientes, quise decir. Es que todavía me pongo nerviosa y todavía me seguiré poniendo nerviosa. Así que cuando ya está listo, lo sacamos. Y aquí está nuestro té. Ahí está nuestro té. Listo. Ahora lo dejamos que se enfríe.
para que lo podamos tomar como agua de tiempo. También podemos usar esta agua como un refrescante para la cara. Podemos ponerlo en un spray y ponérnoslo en la cara o usarlo con un algodón. También ayuda a las manchas como esta de las manos. Estas de aquí. Estas manchitas. Yo siempre me estoy poniendo cosas, por eso las tengo como un poco cafecitas. Estas sí siempre están como morada. Pero siempre me estoy poniendo cositas en las manos para que no se me manche. Ya yo tengo más de 50 años. Y vean, mis manos no están tan maltratadas que se diga, porque siempre las estoy cuidando con productos naturales. Así que si usted quiere, la pone en un botecito, se la pone en su carita con un algodón en forma como refrescante de la cara, o en un spray y se lo pone también como con un spray en su cara y lo guarda en la refrigeradora. Y la alcachofa que tenemos aquí, esta que ya está cocidita, esa también la vamos a comer. Esta la vamos a comer. La vamos a poner a enfriar, la sacamos en un plato y nos la vamos a comer en ensalada o así mismo como está, como usted quiera. Pero no se puede desperdiciar nada de este maravilloso vegetal. Así que los dejo con esta receta, que la disfruten y que Dios les bendiga. Bye.